Hola, hola, ¿qué tal queridísima gente de YouTube y de este canal? Sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos a un video más de este canal comunicativo e informativo. Quería con día te brinda información de primera y muy importante. Amigos pensionados del bienestar, les traigo esta noticia o este aviso para todos aquellos que tengan la duda de cómo reponer la tarjeta y cuánto tiempo tarda la reposición. Así es, si tu tarjeta se venció, si la extraviaste, quédate hasta el final de este audio video o de igual manera puedes enterarte de esta información tan importante por si en algún momento llegas a pasar una situación como extraviarla o quizás que esté pronto a vencer. Es importante que la beneficiaria o el beneficiario realice el reporte correspondiente para que el plástico pueda ser cancelado. La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, brindó información sobre el trámite que se debe llevar a cabo en caso de robo o extravío de la tarjeta, con la cual se realiza el cobro del beneficio de pensión para adultos mayores y personas con discapacidad. Además de aclarar el tiempo que puede tardar la reposición de la misma. La pensión del bienestar es un programa de ayuda destinado para las personas mayores de 68 años en todo el territorio mexicano y para los mayores de 65 años de municipios integrantes de pueblos indígenas. También existe un beneficio creado para las personas que sufren de alguna discapacidad. La titular de la dependencia mencionó durante el capítulo 3 de la serie Bienestar Responde la manera en que se debe cumplir con la reposición de la tarjeta, algo que se puede hacer dependiendo de la institución que haya emitido el plástico. Puede ser mediante el Banco del Bienestar o en alguna banca privada, por lo que será necesario conocer el nombre de la institución que realizó la creación. Así es. Pero, ¿cómo reponer la tarjeta de la pensión del bienestar? ¿Qué es lo que debo de hacer? Lo primero que deben de hacer las personas que hayan extraviado o la que le hayan robado su tarjeta, deben de llamar al número de atención de la institución del gobierno para comunicar la situación y que se realice la cancelación de la misma. El teléfono al que deben de llamar o comunicarse es 800-900-2000 y posteriormente tendrán que acudir a un módulo de la Secretaría del Bienestar para llenar un formato de reposición del plástico para poder recibir un talón verde, siendo este el recibo que confirma que se llevó a cabo el trámite y el cual servirá para que se entregue la nueva tarjeta. En el caso de instituciones privadas, el beneficiario deberá reportar el robo o extravío de su tarjeta en la línea de atención de la institución que realizó la emisión de su tarjeta, para que sean ellos quienes lleven a cabo la cancelación de la misma y realizar este reporte. El realizar este reporte no afectará el depósito que se realiza de forma bimestral, recordando que se hace directamente a la cuenta del derechohabiente y el plástico es el medio para poder retirar el efectivo. Será el banco quien se encargue de hacer la reposición de la tarjeta, indicando los pasos que el pensionado deberá seguir para que se le pueda entregar en tiempo y forma y así podrá disponer de su dinero de manera rápida, aunque en algunas instituciones bancarias se puede hacer retiro de dinero directamente en ventanilla, sin la necesidad de tener el plástico. ¿Cuánto tiempo tarda la reposición? El tiempo que una persona debe esperar para que le sea entregada su nueva tarjeta dependerá de la rapidez con la que reporte su robo o extravío, además de que pueda variar dependiendo de si el emisor fue el Banco del Bienestar o una institución privada. Y en caso de que la banca del gobierno federal, la entrega se hará durante el bimestre próximo al que realizó su reporte, es decir, si lo realizó en el periodo bimestral enero-febrero, la dependencia le hará entrega durante el siguiente bimestre de marzo a abril. La titular de la Secretaría del Bienestar ha informado que en caso de que el periodo de entrega se prolongue por más de un bimestre, el solicitante deberá comunicarse al centro de atención para que se le informe la situación con su tarjeta. Para aquellas personas que aún no han realizado su cambio de una banca privada, el tiempo de entrega será determinado por el banco, dependiendo del momento en el que se solicite la reposición y del proceso que maneje cada una de las instituciones. La Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, destacó que este es uno de los motivos por el cual se estaba buscando migrar todas las tarjetas al Banco del Bienestar, ayudando a los beneficiarios de los programas sociales del gobierno puedan llevar a cabo cada uno de los trámites en la institución gubernamental, algo que podría facilitar los procesos para los pensionados.
Por su atención, gracias y no olviden suscribirse a este canal. Adiós.